5 puntos de la reforma política que tú deberías conocer. Ahora los jóvenes podemos participar mucho más en la política. Un senador puede tener 25 años y un representante a la Cámara 18 años. Y nos metimos a la Comisión Primera del Senado. Acompáñenme. La Comisión Primera de Asuntos Constitucionales le dice hoy a los colombianos y a las colombianas que va a limpiar la democracia del sistema clientelar corrupto. Y ustedes acabaron de escuchar al presidente Roy. Hay que votar por buenas ideas, pero las otras propuestas se las cuento afuera, porque aquí hay que hablar muy pasito. Vamos. Se acabaron los congresistas eternos. Ahora máximo podrán durar 3 periodos legislativos, ya sea en Cámara, Senado, Asamblea o Consejo. Punto positivo para las mujeres. Se está hablando de un artículo de paridad. Las mujeres hacen parte y son fundamentales y son importantes en el Congreso. Congresistas actuales pueden cambiar solo una vez de partido o entrar al gobierno. Sí creo que significa un avance importante para la política en Colombia. En esa reforma política van a decir que los que tengamos investigaciones en la Procuraduría, que el procurador no puede dictar resoluciones. Aún faltan varios debates políticos, pero estos son los 5 puntos principales que tú deberías tener en cuenta si en Colombia llega a haber una reforma política.